Hola mis queridos amigos, ¿cómo están? Nos volvemos a encontrar en una edición más del Rey de la Parrilla, por supuesto. Como vieron en imágenes, pusimos a hervir unas papas, unos zapallos tranqui. La receta de hoy, ricura, ricura. Quiero agradecer a toda la gente que mira el programa y siempre me lo recuerda, me dice Mario, mandame un saludito, ya tú sabes. Además, quiero agradecer a toda la producción de MG Movie Studio que hace posible la realización de este programa, como así también un saludo especial a todos los anunciantes que mes a mes nos apoyan, gracias a ellos. Así que antes de comenzar, vamos con la lista de ingredientes. Tomen nota, la receta de hoy... un manjar. Regresamos y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Tengo una olla aquí. Lo que me conseguí especial para el plato de hoy es lo siguiente. Fíjense. Me conseguí una de estas salchichas parrilleras. Deliciosa, me dijeron que es rica. Así que vamos a probarla. Vamos a colocarlo aquí en la olla. Como ven en imágenes. Bueno, esta le vamos a echar un poquitito de aceite. Vamos a proporcionarle un sellado, porque vamos a hacer una salsa a base de estas salchichas. Luego, como hervimos la papa y hervimos los zapallos, vamos a hacer una receta ricura. Ustedes la pueden hacer en su casa. Vamos a hacer unos ñoquis de zapallo, de papa, imperdible. Bueno, lo que vamos a hacer a continuación, vamos a picar unas verduritas, las cuales van a saborizar nuestra salsa. Esto es muy simple de hacer. Ustedes los pueden hacer con sus chicos en su casa para divertirse, para compartir en familia, por supuesto. Sigan los pasos, muy fácil.
Bueno, mis queridos amigos, como vieron en imágenes, salteamos la salchicha parrillera vuelta y vuelta, la retiramos, pusimos a saltear las verduritas, tiqui tiqui, suave. Luego vamos a picar esa salchicha, le vamos a integrar tomatecitos, una salsa deliciosa, por supuesto. Lo que vamos a hacer ahora, retiramos del fuego nuestros zapallos. Tengo aquí, on fire están los zapallos, por supuesto. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a preparar los mismos para luego hacer el puré. ¿Qué van a hacer nuestros ñoquis de zapallo? Receta imperdible, ya tú sabes. Bueno, como vieron, sacamos la pulpa del zapallo, vamos a dejarlo enfriar un ratito. Es importante dejarlo enfriar lo mismo que la papa, porque si no le va a absorber mucha harina e intentar conformar los ñoquis va a ser una tarea ardua. Entonces hay que hacer lo siguiente, yo tengo la papa aquí, la papa la cociné con cáscara por completo. Esto es fácil, ustedes le deslizan y la piel se sale así nomás. No hay mucho trabajo, mucho secreto en esto. Ustedes pueden ver, la papa todavía está on fire porque recién la retiramos. Pelan las papitas, las dejan enfriar, la van haciendo puré ya inmediatamente. Las van a dejar enfriar. Importante dejarlas enfriar porque si no van a precisar integrarle mucha harina. No, déjenla enfriar. Si hacen eso, van a ver que le va a ser mucho más fácil. Ya tú sabes. Bueno, como vieron en imágenes, ardua la tarea de tener que pelar la papa, por supuesto. Es una receta milenaria que me dice mi mamá, cocinar la papa con la cáscara para que la misma no absorba tanta agua. Importante, si ustedes quieren, pueden pelar la papa, hervirla, ya tú sabes. Tengo la papa acá, como ven, está caliente todavía, la vamos a pisar para luego dejarla enfriar. Luego vamos a pisar el zapallo, tranqui, y luego vamos a comenzar la preparación de los ñoquis mismos. No se olviden que tenemos las verduritas salteando, le vamos a integrar la salchicha, vamos a hacer la salsa que va a acompañar este plato. Sigan los pasos. Ya hicimos el puré de papas, ahora lo que vamos a hacer a continuación, el puré de zapallo. Estamos aquí, vamos a hacer lo siguiente, pisamos. Uno de los tips que siempre les doy, ustedes vieron que hicimos una buena cantidad de puré de zapallo y puré de papas. Hicimos una buena cantidad. Esto van a ser unos ñoquis deliciosos. Ustedes pueden hacer una cantidad mayor o la que vayan a comer en el día.
Si hacen una cantidad mayor, la recomendación, arman los ñoquis, los frizan, les dura un tiempito. Cuando quieren los saca, hervor, pim, ya tú sabes. Vamos a una pausa y ya regresamos.
regresamos y lo que tengo aquí, el purecito de zapallo, vamos a integrarle una yema de huevo completa. Lo importante de esto es que sea solo la yema que va a ayudar a integrar esta preparación. Tengo harina, gradualmente vamos a colocarle, vamos a ir conformando. Sigan los pasos, por supuesto. Regresamos, y como vieron en imágenes, no fue tan difícil conformar la masa de los ñoquis. Muy importante, sí, para integrar una yema de huevo y harina, la cantidad necesaria hasta que esta quede uniforme. Lo que vamos a hacer ahora, yo tengo aquí, le voy a mostrar cómo me quedó la masa de los ñoquis que van a ser de papa. Vamos a dejarla ahí. Vamos a mostrarle cómo nos quedó la que va a ser de zapallo. Los colores se identifican bien. Esto quedó ricura, ricura. Vamos a hacer, en primer lugar, vamos a cortar un pedacito, tiki tiki, para mostrarles. Por ahí ustedes vieron que le mostramos principalmente la de zapallo. La de papa es la misma forma. Tengo un poco de harina aquí sobre la mesa. Vamos a estirar nuestra masa. Bueno, lo que van a hacer es lo siguiente. Van a cortar un pedacito ahí. Ustedes cortan como quieren, ¿sí? Le muestro el inicial de esto. Cortan los pedacitos acá, que van a ser el tamaño de los ñoquis, por supuesto. Esta receta es muy simple, muy simple. Cortan los pedacitos. Yo una vez les mencioné que en el caso de que ustedes no tengan esta tablita, vamos a mostrarle ahí como la enhariné bien, por supuesto. Fíjense, esta tic, el dedo trabado ahí, pim, pim, pasan y hacen los ñoquis. Si no tienen esta herramienta con un tenedor, esto es muy fácil. Todas las herramientas tenemos, solo tenemos que ingeniarnos un poquito, ya tú sabes. Bueno, lo que vamos a hacer ahora, ¿vieron que hicimos la de papa? Vamos a cortar un pedacito de la de zapallo. Esta la van a estirar, por supuesto. Se la preparan ahí y la van a estirar. Thank you.
De esta forma, tienen los ñoquis, hacen toda la cantidad que quieran, lo que quieran guardar, pim, en una horma, un recipiente, lo frizan, lo hacen cuando quieren. Lo que van a comer, hacen esa cantidad, hacen esa producción. Esto es muy simple, fácil, rápido. Vamos a compartir una nota que tuvimos la oportunidad de hacer con nuestro amigo Miguel de Concept. Ya tú sabes. Hola, mi nombre es Miguel, esto es Concept, Diseños y Fabricación de Muebles. Bueno, acá estamos en nuestro taller y les voy a contar un poquito de qué se trata nuestro trabajo y cómo llevamos adelante el diseño y fabricación de muebles. En general comienza con el relevamiento en el lugar, porque la mayoría de los trabajos son a medida. Si bien se hacen de tipo estándar algunas cuestiones, algunos trabajos, la mayoría son a medida. Entonces se parte de la visita al cliente en su domicilio y desde allí hacer el relevamiento del espacio y charlar de lo que requiere el cliente. Principalmente nos dedicamos a muebles de cocina, placares, vestidores, oficinas, más que nada con los materiales melaminas y enchapados, con algún tipo de laqueado también en algunas ocasiones. Siempre partiendo de la base de cuál es la necesidad del cliente, ¿no es cierto? Y dentro de nuestras posibilidades ver qué es lo que se le puede ofrecer en cuanto a materiales y soluciones con respecto al mueble, ¿no es cierto? Una vez hecho esta entrevista, se hace un diseño, una propuesta para darle la solución a esta inquietud del cliente. Y bueno, llegado a un acuerdo, es acá donde llevamos adelante la fabricación, el corte de materiales y luego el armado. Bueno, mis queridos amigos, de esta forma armamos y confeccionamos nuestros ñoquis deliciosos. Pusimos agua a calentar en una olla, una pequeña pizca de sal para darle sabor. Unos minutos, ponen los ñoquis para arriba, ya están listos. Los retiran, tenemos nuestra salsa lista, vamos a cocinar los mismos. Vamos a una pausa y ya regresamos.
De esta forma, tengo aquí en la mesa presentado las dos alternativas de gnocchi. Quiero contarles algo. Esta receta de gnocchi de zapallo jamás vista. Ni en los libros, ni en internet, ni en ningún lado. Esta receta es exclusiva del rey de la parrilla. Por supuesto, quizás mañana, pasado, los próximos días, ustedes van a ver en todos los lugares esta receta. La de gnocchi de zapallo la van a ver en todos lados. Nueva receta en el menú. Gnocchi de zapallo del rey de la parrilla, por supuesto. Lo que vamos a hacer ahora, vamos a colocar nuestra salsa, la salsa que hicimos en un principio, salchichita parrillera, la sellamos bien, unas verduritas, vamos a colocar aquí en nuestro plato. Bueno, mis queridos amigos, de esta forma tenemos los dos platos de gnocchis listos para saborearlos. Antes de despedirnos, quiero mandarle un saludito especial, un beso enorme a nuestra amiguita Luana, que de seguro está mirando el programa con su hermanito Franco. Un saludo para la mami Gladys, para el papi Jorge. Nos vemos pronto, no se olviden de suscribirse al canal, de darle me gusta, compartir los videos. Si ustedes quieren hacer una receta con nosotros, ya tú sabes. Nos vemos pronto. Chau, chau.